por fin estamos debutando aquí en la pantalla de América TV, realmente con este programa que tenemos un equipo de trabajo espectacular. La verdad que estamos trabajando, mientras otros están de vacaciones como el señor Adrián, nosotros estamos al aire acá, muy contentos de estar haciendo este programa con ustedes. Y la verdad que tenemos un invitado de lujo y además la presencia de mi amigo Hugo González, el señor periodista, el que va a traer un poco de seriedad esta noche porque la verdad que si no se va por la rama. Así que acomodate que... ¡Tirame la música! Acomodate que ya arrancamos, dale. Hugo, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Maxi? Bien, bien. Sos el encargado de traer un poquito de seriedad a este lugar. Más que seriedad, quiero aclarar algo antes de presentar al invitado. Vos dijiste al comienzo que se hizo pretemporada o algo así. Y estuvimos haciendo pretemporada. Bueno, usted y el invitado hicieron pretemporada, pero yo todavía no llegué. Mirá, estoy lejos de eso todavía. Tenemos gente que todavía está de vacaciones y nosotros estamos acá. Quiero que quede claro. Ah, en ese sentido dijiste. Sí, tenemos un gran equipo de trabajo que, la verdad, los chicos ahí atrás, excelente. Hugo, me encanta que estés acá. Bueno, quiero decir algo también, antes de presentarle y repito otra vez esto. Yo no puedo creer aquí... frente a quién estoy. Porque yo grité muchos goles de ustedes. Y hoy realmente me siento orgulloso de pertenecer a tu equipo de trabajo. Y bueno, yo ya estoy ya listo como para... Ya tengo ganas de hablar con el invitado. Vamos por favor, presentarle. Vamos a presentarlo. Pueda. Fuerte el aplauso para Vladimir Marín, señores. Un aplauso. Vladimir, querido. ¿Cómo estás? Hola, Maxi. Hola, Hugo. Y agradecido por la invitación. Hugo gritó muchos goles tuyos, dice. Mío no creo porque no dice mucho, pero... No, hizo bastante. Yo quiero anticipar algo. Yo había dormido tarde. Esperé a que el partido entre Olimpia y Flamengo por ustedes. Un partido. Y hoy les tengo acá, ¿eh? Sí. Realmente, lo que te da la vida y lo que te da el fútbol y lo que te da el periodismo realmente es increíble. Pero lo que la gente no sabe es que él entró y cambió el partido. Mirá, hay una situación... Sí. Estábamos perdiendo 3-0, Vlad, y quiero que me comentes cómo fue ese partido, pues ya que tocaste el tema, ¿te acordás bien cómo fue ese partido? Ronaldinho en cancha. Sí, Ronaldinho, Van der Loo, Botinelli, equipazo. Creo que los centrales venían de Europa. Un equipo que a vista era casi imposible de ganar, pero creo que, como dije, entró Maxi y... Estábamos 3-0, abajo. Sí, 3-0 a los 71 minutos, creo. Pensaste, pará, no te adelantes, pensaste que podíamos llegar a empatarlo. Sinceramente no, solo pensaba en seguir y darle para que no nos metieran más, pero bueno, llegó el primer gol de Pablo y se vino el segundo y el tercero. Cuando llegó el segundo gol, qué nervioso me pusieron ustedes. Yo admito los colores que amo. Sí. Yo soy olimpista. Está bien, pero que lo diga, pero viste que los periodistas no pocos lo dicen. Pocos periodistas quieren decir sus clubes. Sí. Pero yo pero tengo más amigos cerristas. Casi nadie. Pero la mayoría, la mitad de los olimpistas creo que apagaron el televisor cuando iba 3-0, ¿no? Y la cosa es que fue un partido donde Vladi se iluminó. Luego viene el segundo gol de Luis Neri. El tercero. Sí. ¿Qué fue? Cerca del final. Sí, iba a 89 y poco. Corrió 200 metros para el festejo, la cancha impecable. Corrió 200 metros y se tiró allá arrodillado en las piedras. O sea, imagínate, nosotros íbamos corriendo atrás de él, queriéndolo abrazar. Claro, porque en aquel entonces los hinchas estaban detrás de ese arco. Yo me quería subir a la tribuna, no, es una emoción impresionante. Ser 3-3. Y eso que el 3-2, yo le tiro un centro aquí que Mesa y la saca el arquero de la raya. Claro, sí. Si él hace ese gol, posiblemente estuviéramos hablando de un 4-3 que hubiéramos ganado. Ahí sí hubiera sido más histórico todavía. ¿Pero quién hizo la magia? ¿Él o...? No, Maxi salió en la mitad un rebote. Sí. Y eso porque se le fue larga, la punteó y le hizo caño al lateral. No se me fue larga, no señor. yo ya había levantado la cabeza. Sí. ¿Te das cuenta cómo es, no? Le doy el pase y ni siquiera me... Pero gracias a Dios no me dio el pase cuando levantó la cabeza, sino que hizo un dominio más y le hizo caño al lateral y yo le pude la acomodo.
Tengo unas ganas de recrear eso en una cancha otra vez, ¿eh? Sí, yo tengo ganas que me prendan el aire. Sí, yo tengo ganas, ¿sabes de qué? Hacer esa jugada en una, en un kepi o en una camiseta y... Rodri, volví a prenderme el aire. hace calor, sí. ¿Cómo anda, Vladí? Bueno, bien, bien. Contento de que estés acá. La verdad que queríamos charlar de todo, no solamente de fútbol, pero bueno, obviamente por cuestiones futbolísticas, que vestiste la camiseta muy importante. Acá vestiste la de Olimpia. En Libertad llegaste a jugar hasta de delantero. Sí, en Libertad jugué volante, delantero, número 10, extremo izquierdo, extremo derecho. Te fue muy bien, la gente de Libertad te quiere mucho. Sí, gracias a Dios, 2 años y poco ahí hice más de 30 goles y no estoy mal. ¿Y arquero nunca fuiste así de repente? ¿Viste? Se le expulsa a un jugador se le sacrifica a un jugador. Pero nadie sabe, yo fui arquero en Bolivia, en Potosí. 5 minutos y me cobraron un penal. Íbamos perdiendo 3-0 en Potosí. Yo jugando para Jorge Wisterman. Estamos jugando en Potosí, 3.900 metros de altura. Y ahí. Y faltan 5 minutos, expulsaron al arquero. Y visto que yo en el picadito el día anterior siempre soy arquero. Y no, me puse 5 minutos. Siempre en penal. En los partidos previos uno se disfraza de. Yo era zaguero, me gustaba jugar atrás. Y yo era arquero. Che, Vladi, contame, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos dirigiendo la escuelita de fútbol de San Lorenzo. Dirigiendo. ¿Te recibiste de técnico? No, ya me recibo el otro año, si Dios permite. Ya me faltan 4 mesecitos para recibirme. Entonces, mientras tanto, lo estamos alternando. Acabé de jugar en General Caballero en la cuarta división. Y ahora estoy dirigiendo la... ¿Todavía última. Jugando, Hugo? Sí, todavía tenemos ganas. Todavía ¿Te dice la edad? Corremos, ¿Te dice corremos. La edad o sí, somos claro, como 40, grande, y, la dice. 41, 41 tenemos. Pero creo que nos sentimos bien. Pero no, que no te extrañe. Roque, no le da Roque ahora. Sí. ¿Roque sigue todavía? Sí, todavía sigue, todavía le metemos. Entonces, todavía hay ganas de jugar y para alternarlo ahí mientras que estudio y dirigiendo la 2 categorías en la escuelita de fútbol de San Lorenzo. Qué bueno eso, qué bueno eso. Yo creo que lindo. Lo que más se desgasta del futbolista, aparte del físico, obviamente, es la cabeza. Porque bueno, uno, el estrés que lleva el fútbol, ¿verdad? El entrenamiento diario, ¿todavía lo mantenés? ¿Tenés ganas de seguir entrenando? ¿Tenés ganas de...? Sí, no, me muevo todos los días, entreno todos los días. Aparte porque si, para seguirlo alternando ahora antes de que me gradúe, voy a hacer, ahora quiere la gente de la tercera división que algunos equipos quieren que juegue con ellos. Bueno, me fue bien en esta cuarta división y ahora quieren que refuerce la B, entonces esperemos poder seguir moviéndonos un poco. Bueno. ¿No? Y decimos así que se desgasta la cabeza como futbolista, pero ahora estoy hace 1 mes y medio dirigiendo la escuela de fútbol. Sí. ¿Qué tipo de estrés llevas ahí? No, estar pendiente, porque nosotros como jugadores estamos pendientes de nosotros solos, ¿no? Claro. Y ahora hay que estar pendiente. Si fuera un técnico profesional, tenía que estar pendiente de 30 claro. jugadores profesionales, más lo que se mira alrededor, ¿no? Pero ahora tengo que estar pendiente de 2 categorías. Cada categoría tiene 30 jugadores. Categorías 2009 y 2010, 10 y 11 años. Entonces hay que enseñarles. A ellos llegan a jugar fútbol. Sí. Nosotros ahí, de esa edad de 11 a 12 años, creo que hay que empezarles a enseñar a jugar fútbol. Claro. Entonces es complejo. ¿Y en la selección femenina qué pasó? Sí, lo que pasó fue que, bueno, tuve la fortuna de poder, viste que con Sanguinetti yo no podía jugar, ¿no? O sea, no me convocaba ni iba de suplente, entonces le di una mano a lo que era Luqueño del fútbol femenino, que estaba prácticamente en la nada, y le dimos una mano, le pagó. ¿Cómo entrenar a una mujer? ¿Cómo? Porque me imagino y, que... Jodido. Bueno, algunas son más inteligentes que los hombres, lo puedo decir. Algunas juegan ¿Pero muy qué bien, situaciones algunas, te tocó vivir desde lo netamente deportivo? De lo netamente deportivo más, y de que había que enseñarles a tocar la pelota, había que enseñarles desde cero, claro. No había, eran pocas las que marcaban la diferencia y bueno, logramos un campeonato con Luque. ¿Saliste campeón? Sí, salí campeón en la reserva y por un punto no clasificamos a Copa Libertadores, ¿no? Y bueno, ya lo de la selección, por esa campaña que hicimos ahí en Luqueño, el senador Benagiri me llama a la selección mayor para dirigirla. Pero como había Copa América, había que tener un título de director técnico. Ah, y ahí no te permitieron. No, más o menos una licencia pro, como se utiliza en el fútbol profesional. Sí o sí. Y ahí Hugo tiró de pasada, ¿qué estilo de entrenador sos? El perfil, dijo. No, tengo un poquito. Me gusta mucho la agresividad, mucho la intensidad. Soy un amante de lo táctico. ¿Qué es la intensidad? Pero,
No, la intensidad a la hora de tener la pelota, la intensidad a la hora de marcar, a la hora de que el equipo esté compacto, a la hora de defender una pelota, a la hora de presión, de hacer presión alta, de hacer presión en línea 1, en línea 2, en línea 3, en que los jugadores estén concentrados. Soy muy amante. A ver, yo te pongo la otra cara de la moneda, porque eso es la parte futbolística. En la parte de carácter, viste que hay entrenadores que son muy efusivos, como el caso de Costa, ahora que va de un lado para el otro. No sé si le conoce al Tuca Ferretti, me imagino que sí, lo brasileño que trabaja en México hace años. Es un país tranquilito. Cuando dirijo soy muy tranquilo, pero en el día a día soy muy intenso. Creo que soy como cuando entrenaba, ¿no? El enano me conoce que cuando entrenaba lo hacía full, siempre era trataba de ser el primero y el último en irme, en entrenar cosas que por ahí no se hacían en el cuerpo técnico, sino que me quedaba yo solo haciendo. Entonces me gusta eso. Siempre te gustó eso. La intensidad que el jugador se meta mucho y tenga mucha pasión por lo que hace. Lady, decime, vamos a tu inicio. ¿Vos naciste en qué ciudad? Nací en Río Negro, Antioquia, Medellín. En Medellín. Sí, en Río Negro. ¿Cómo fue el inicio en el fútbol? Y el inicio mío, yo hasta los 12 años yo no jugaba en una escuelita de fútbol, ¿no? Yo vivía en Medellín. Era el tiempo de... ¿Barrio difícil? Barrio difícil, complicado. Yo vivía en un barrio donde trabajaba gente de Pablo Escobar, donde había balas por un lado, balas por el otro, delincuencia, droga, había de todo un poquito. Pero bueno, a mí tenía la gracia de poder tener una pelota, y que mi papá me compró una pelota y era para arriba y para abajo. Y los mismos jefes de esas pandillas de ese barrio le decían a la gente que no me ofrecieran nada, ¿no? Y me decían, si usted se mete en algo, lo cascoteamos, ¿no? Entonces, usted va a ser futbolista. Qué historia eso, ¿no? Entonces, de Pablo Escobar me mentalicé en siempre la pelota, no hacer caso a eso. Bueno, gracias a Dios. Pero, Vladi, te hago una pregunta. Sí. Perdón, Hugo. ¿Cómo el niño, en este caso vos, opta por ser futbolista y quizás otros se inclinan por la noche? ¿Eso qué es? ¿Por la familia? Sí, mi mamá, bueno, mi mamá era siempre pendiente. Mi mamá me dejaba salir a la calle, era con la pelota nomás y cada 5 minutos salía. ¿Dónde estaba yo? Yo no pasaba en la esquina, ¿cierto? Entonces había esa... y yo también tenía temor de mi mamá porque cada vez la cagaba, ya... Su chancletazo me daba. Entonces siempre, y bueno, y la gente, bueno, como yo tenía el talento, nací con el talento de jugar bien a la pelota, entonces los mismos jefes no dejaban que me ofrecieran nada, que vamos a robar, que vamos a hacer algo, que vamos... Entonces eso me ayudó muchísimo y bueno, ya de ahí, a los 12 años, salgo de ahí desde ese lugar y bueno, desafortunadamente mis padres se separan y mi mamá se va de la familia de mis tíos, todo, que es a Río Negro, que eso es como decir de acá a Asunción a San Bernardino, que cada 40, 50 kilómetros y ahí ya nos instalamos y de ahí empiezo ya lo que es escuelita de fútbol. Ya que se mencionó el tema de Pablo Escobar, te pregunto, Vladimir, actualmente en Colombia... Mencionar ese nombre allá pesa mucho, ¿no? Porque te pongo un ejemplo, en Alemania, si uno va y habla de Hitler o del nacionalsocialismo, se pone todo nervioso la gente allá. No, ya ahora es normal. Antes sí, era difícil porque los mismos apellidos Gabriel Escobar, hay mucha gente que es apellido Gabriel Escobar y no tenía nada que ver con la familia y tenían complicaciones. Pero pesaba ahora, tener ese apellido. Sí, claro, pesaba muchísimo. Gente que... Tuve un amigo que era Gabriel Escobar y una vez quería viajar se quedó casi un día en el aeropuerto investigando si era familiar, qué hacía, qué no hacía. Entonces es complicado, pero ya ahora es muy normal, ya ha pasado esa época. Vladi, y decime, vamos a venir más al tiempo, a más actual si se quiere. ¿Cómo llegaste a Paraguay? ¿Cuál fue el primer club donde vos pisaste? No, yo llegué a Paraguay, bueno, primero de Bolivia, de jugar en la segunda división de Colombia, paso a Bolivia. Después de haberme probado en 5 equipos en Colombia, Nacional, Medellín, Deportivo Pasto. ¿Fuiste probando en equipos? Fui probando en Deportivo Pasto, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Envigado Fútbol Club y el Tolima. Y de todos me rechazaron porque son enanos. Por baja estatura. ¿Pero siempre jugaste de lateral? Sí, ahí me iba a probar de lateral. Ahí iba a probar de lateral, ya después de que me probé tanto de lateral, ya Santiago Escobar, un técnico colombiano, me pone volante 10, volante 8, y empiezo ahí, y ahí aparece una prueba en Bolivia. Pero vos fíjate, Vladi, perdón que te pare, vos fíjate, Hugo, también cómo el futbolista tiene que remarla, ¿no? Para llegar y encontrar su lugar, que a veces tenés el talento, porque evidentemente... Vladi siempre jugó bien, zurdo, con buena pegada, pero a veces no entras en el esquema del entrenador, a veces
las estaturas, porque antes se... No, en el tiempo de Colombia, 97, 96, 97, 98, el central, lateral o volante tenía que no ser medía un 85 para arriba. Era no, como no una regla fútbol, ya. Sí, era regla, no. Era regla. Y este que enano que va a venir acá, no. Ah, vaya, espere la llamada. Y bueno, me iba. Me... Bueno, y a medida que me iba probando, a medida que yo jugaba en segunda división, que no me pagaban sueldo, yo tenía que trabajar. Tenía que trabajar, claro. Fui pizzero durante un año y ¿Fuiste pizzero? ¿Fuiste pizzero mientras jugaba? Sí, fui pizzero mientras que jugaba, porque ya ahí tenía una responsabilidad, atención, quería ayudarle a mi atención, a mi que Vlad iba a venir a hacer pizza. ¿Especialidad? ¿Sabores? Hawaiana, hawaiana. ¿Cómo que hawaiana viene piña. Jamón, sí. Piña. Jamón, queso y piña. Ah, mira. Pollo. No, todo, gracias. Los que la probaron mi pizza dicen que es rica. Próximo sábado, pizza de Vlad y acá una, en el fácil. Piso. Hago la masa, todo, un ratito. Vlad, tocó duro. Espero con ansia tu pizza ya, ¿eh? Sí, no, tocó duro. Levantamos a las 5 de la mañana. Además, había hecho un contrato con un tío mío que era coordinador de un colegio, llevar la pizzeta pequeña, ah. 150 pizzas todos los días. Tenía que ir a un kilo 5. De harina, ¿cuántas pizzas salen? ¿De un kilo de harina? No, un montón. Salen por ahí unas 8 o 9 pizzas. ¿8 o 9 pizzas? Sí, yo le saco unas 8 o 9 pizzas. ¿Pero qué? ¿Tamaño familiar o tamaño pizzeta? No, tamaño 8 porciones. Mira que comemos bien acá. Mira, Rodrigo, cómo come. Sí, oiga. ¿Y el precio? ¿El precio todo tranquilo? No, el precio. ¿Accesible? Sí, accesible. ¿Y le pones el culito relleno? No, no, esa no, esa no. ¿Por qué? No, no. No. Ahora también se hace relleno. Pizza dulce, ¿ve? Eso ya es muy de... Sí, el chocolate. No, es que en Colombia sí, no, y nada más no, pero acá creo que por la... Si no estoy más calle Brasil, había un rodillo de pizzas que daban pizza dulce, no eso. Frutas. A mí no me gusta pizza dulce. Es mucho agridulce, en Colombia se come mucho agridulce. Sí, claro. ¿En Brasil nunca fuiste a un rodicio de pizza? No, en Brasil. Donde te van trayendo los distintos sabores y después te empiezan a traer chocolate. En Brasil fue una mala experiencia. ¿Qué te pasó? Porque pensé que eran las croquetitas. Era banana. No, era banana. Banana. Pero nosotros no comemos banana, sino que nosotros comemos plátano. Es otra clase de banana. Ah. En Brasil sí se come la banana frita, pero parecido. En Colombia es plátano, pero no es lo mismo. Es maduro. Más duro y maduro. Cuando se madura es dulcecito, pero cuando está verde es agrio. O sea, es medio... ¿Qué es agrio? La comida típica de Colombia. En Colombia hay mucha comida. ¿Qué es lo típica? Que más decís? Extraño esto. No, una bandeja paisa que trae frijol, bueno, carne molida, ¿de paella? Plátano. No, no, no. ¿Cómo es? Paella no. Paella es española. ¿Por eso? ¿Qué dijiste? Bandeja paisa. 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 Sí, eso trae chicharrón, eso trae carne molida, chorizo. ¿Y eso lo encontrás acá o no? Sí, no, todos los ingredientes se encuentran acá, hay que hacerlo. Pero ya hay, bueno, ya en restaurante colombiano acá en San Lorenzo que la hacen. Y acá, llegaste a Paraguay. ¿Qué comida dijiste? Pa, a mí sabe lo que me pasó. No, todo. El vellú. Se volvió loco. No, a mí me encanta el vellú, pero con leche condensada. Porque en Colombia hay una vellú, la arepa. ¿Sí? La arepa de nosotros, que es parecida al vellú, pues le echamos mucho queso. Y nosotros, como comemos tanto agridulce, le echamos leche condensada. Entonces, el vellú, yo lo como con leche condensada. Espectacular. Y mira, el pizzero Vladimir Marín, ¿no lo tenías vos? Sí, no, le metimos a full, casi 2 años de pizzero. Vladi, decime, ¿y te acordás qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Con mi primer sueldo? ¿Y te gané una platica? No, mi primer sueldo fueron... Pero del fútbol. ¿Del fútbol? ¿De fútbol? Sí, no, del fútbol, el primer sueldo eran $200 que yo ganaba en la... Bueno, entonces te la cambio. La segunda división. Te bueno, el primer sueldo lindo, lindo que yo vine a recibir fue en Brasil, ¿no? 2004. Atlético Paranaense. Y recibí un buen sueldo donde ya había buena plata y gracias a Dios hasta acá llegó el cumplimiento. ¿Y qué hice? Lo primero, ir a comprar un apartamentico, mandar la platica para comprar un apartamentico a Colombia. Ahí fue el primer sueldo. Sí, porque hay gente que primero... Parte, pues, tampoco... De... No, parte claro. Tampoco. Tampoco sí. Fue que la millonada que gané para comprar una... No, una parte guardé para... Hay gente, por ejemplo, que en vez de coger un techo, cogen un auto. ¿Es un error sí. O no? Es un error. Sí, mucho. Un error. Hoy en día sí, pasa mucho eso. Hoy en día pasa. Por eso es importante el... Hoy en día pasa mucho. Rodearse de buena gente, tu familia. A veces los chicos no tienen casa y claro. Compran su vehículo. No, y hoy en día, más yo, sabes que hoy en día un muchacho de 17, 18 años tiene escasos recursos, juega bien, y al otro año ya está jugando un equipo de primera y de una le suben el sueldo y ya no sabe, hay veces, se encuentra ahí, yo de dónde, ¿qué hago con todo esto? Bueno, Vlad, decime, bueno, vos, ¿cómo llegaste a Paraguay? ¿Fuiste a Brasil primero? Fui a Bolivia, de Bolivia paso a Brasil.
De Brasil voy a Colombia a jugar Atlético Nacional. Y de Colombia voy a Independiente Argentina. Y ya en de Independiente, ahí sí ya Libertad compra el pase. Pero para, pisaste Paraguay. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Paraguay? Y me lo vas a contestar después de la pausa. ¿Sí? Vamos a la pausa, dale, ya venimos. Bien, acá seguimos con Vladimir Marín. Antes quiero recordarle nuestras redes, América TV PI y arroba 24compy. ¿Está bien dicho eso? Ah, 24compy. Bueno, seguinos en las redes, escribinos y arroba Maxi Biancucci, que pueden escribirlo. Escribirnos, perdón. Bueno, estaba una preguntita pendiente. ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste a Paraguay y te cruzaste con, no sé, lo que sea? No, dice que yo en el 3, 4 de enero, no, si no soy mal, yo me presento 5 de enero en Independiente, hablo con Burruchaga, Burruchaga me dice... Independiente que de Argentina. Argentina. Hablo con Burruchaga y Burruchaga me dice, no, Vlad, yo lo necesito a usted, usted va a jugar de titular, me dice, pero yo ya sabía el que... El técnico de... De Independiente, Burruchaga. Que le también dije, no, dirigió acá en sí, Libertad. Sí, sí, sí. Yo, y no, pues usted me está diciendo eso y ya mandó a contratar un lateral izquierdo. No, Vlad, hágale, yo lo necesito. Ah, bueno. Y entonces ese día entrenamos a la mañana y a la tarde teníamos doble turno. Y yo le dije, ah, bueno, profe, hágale, listo. Y no, yo ya tenía el pasaje comprado para irme para Paraguay. Bueno, vengo. Pero vos ya habías contactado con algún club acá. Sí, claro, ya estaba todo arreglado. Ya, yo ya tenía ese día a la noche, yo tenía reunión con Horacio acá en la oficina. Libertad. De él, con Libertad. O sea, Libertad. Que Libertad te trae a vos. Pues Libertad me trae, bueno, llego al aeropuerto y yo me pongo campera, todo, y salgo a ese fogonazo. Campera. Enero, 5 de enero, ese fogonazo, ese calor que hacía. Impresionante, la gente hablando en guaraní, yo, que eso es, yo... ¿Eso te sorprendió? Sí, me sorprendió mucho porque yo no ¿No aprendiste nada en guaraní? No. Mis hijos, nada. No. ¿Tapiro? No. Ah, pitada de lagro. ¿Pero qué es eso? ¿Se puede decir eso o no? No, ya le tengo que cortar. Perdón. Lo primero que te enseñaron fue eso también, Maxi, con el... A mí me decían curepa tembo y esa... Sí, perdón, y la grosería sí la aprende uno. Digo, la grosería la aprende uno, pero no, lo otro no. Mis hijos sí saben guaraní. Mis hijos sí aprendieron bastante. ¿Y qué otra grosería sabe? A ver, no, mira, una frase en guaraní. Dale, ¿qué no vas a saber? Tuviste 20 años acá. Catembó, no hay... Lo primero. Eso es. Lo primero acá. Sí, lo primero. Pero no, y ya después... Libertad, bueno, viniste, ¿qué año fue ese? 2007. Qué lindo Libertad. Sí, hermoso, ¿no? Muy organizado, un club muy organizado, un coto inferior. ¿Y Burruchaga te siguió esperando allá o se cansó? No, y me siguió esperando, después dijo que yo me había volado Independiente. Que nadie... pero no, sí, después me lo encontré acá dirigiendo Libertad, hablamos, pero ya sabía todo. Yo pero... tengo tres preguntitas, ¿me permitís, señor, bueno, Maxi? Hugo, adelante. Primero, ¿cuál fue la mayor puteada que recibiste de un entrenador? ¿Quién fue ese entrenador? No, puteada nunca. Me llevé al principio con Rubén Israel, no nos entendíamos muy bien. Yo peleé con él. En ese tiempo me ponía de suplente, entraba, hacía gol, yo entraba, hacía gol, entraba, hacía gol, y igual seguía suplente. Y una vez entré de titular y me sacó ahí empezando el segundo tiempo. Ah, y fue en un partido oficial. Sí, sí, y tiré una. Antes eran las paletas, ¿no? Sí, sí. Sí, tiré una y le pasó por acá. Lo calentón que es. Doble. Mi segunda pregunta. ¿Y la mayor puteada que vos diste en cancha, a quién fue? No, puteada. Sí, porque yo lo que recuerdo. Fue replayón. Sí, no, yo replayón. Pero así, sinceramente, sí, insultos así. Ahora no quiero ni jugador. Jugador, no sé. No, con amarilla sí me puteaba mucho yo. Ah, con Carlos, pero él es personaje también. Sí. Y ahora me lo encontré por allá dirigiendo un torneo en el que yo juego también, sí. En sintético. Y estamos recordando ahí las puteadas que nos metíamos ahí. Con Carlos Amarilla. Carlos Amarilla. El árbitro. El árbitro, sí. ¿Sabes que yo recuerdo, Maxi, aquel partido Libertad Olimpia en cancha de Luque? Te agarraste con Juan Manuel Lucero, ¿puede ser? Ah, también con Juan Manuel. ¿Qué se dijeron ahí, Maxi? No, de todo, nos dijimos de todo. No, yo no le dije nada. Nos dijimos de todo ahí. O sea, quedamos nadie. Nos recordamos ahí varias familias.
Mira. Sí, no, es muy plagio. No, adentro de la cancha yo sí muy me plagio. Convierto, yo sí. Pero cuando afuera. No, cuando no se la tocaba, cuando es muy plagio. ¿Y este señor qué tal? No, ese muy tranquilito, muy tranquilito. ¿Viste cómo? Pero sí, te puteaba cuando no te lavaba. Yo no se la daba o alguien no se la daba. Mira, era muy plagio. Era muy playón, pero el invitado es él. Y hasta ahora sigue siendo así. Vamos, Vladi, mira, te vamos a mostrar unas cartas. Vos me vas a elegir alguna de ellas. Bueno, la producción está durmiendo, no sé. Bebé. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Elegí uno. Va a elegir el dos. A ver. Las cartas de la vida. Mira. Mamita querida. Ah, eso fue una foto en, si no estoy mal, en Chechos. Pero eso fue en un concierto, creo, de J Balvin. ¿Qué pasó? Eso fue antes del concierto. No, nada, no. Eso son dos mujeres que me pidieron una foto, pero no, nada. Pero tiene pinta. Ese día yo iba con mi exmujer. Ese día y ellas dos me pidieron foto, pero no. Yo no estaba con nada. Esto no fue cuando te fuiste de Bronco, ¿no? No, con Bronco no. Ahora vamos a tocar ese temita, porque... Con Bronco me tomaron otra foto ahí. Ahora vamos a tomar ese temita. A ver, elegimos otra carta, a ver. Y el 3. Es de color rojo diferente, vamos a ver. Ah, eso fue cuando... Mira, cuando jugaba... Cuando en Triniense, ¿no? Cuando le cobré a Olimpia que no me quisieron pagar. Eso quería... Ese es el gol famoso de penal, ¿no? De penal a... ¿Copa Paraguay? Sí, Copa Paraguay. ¿Por qué gritaste el gol a Olimpia? Sí, que nunca debería haber gritado el gol. Ahora te lo digo, Gil. No. ¿Cómo vas a gritar el gol? Me cansé de cobrar y fui el único jugador que no demandó al club. A ver, dígame, ¿qué jugador que no haya demandado al club? Yo lo demandé y le gané la demanda y yo devolví. Y bueno, y yo no le demandé nunca, jamás. Porque tomé el corazón de los dirigentes desde tiempo que me prometieron que me iban a pagar, ¿no? Para que yo quiero volver al tema anterior. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó con Bronco, porque... Ahí está. Subilo. ¿Así está? 2011, concentración, Olimpia peleando el campeonato. ¿2011 o 2012? 2012. Íbamos 7 puntos arriba, si no estoy mal. Pero mira, me voy a acomodar bien para escuchar esto. No, pero sinceramente yo ni sabía que tocaba ese grupo. ¿Qué pasó esa noche? No, me interesa mi grupo. Quiero saber qué pasó esa noche. ¿Qué pasó? No, me llamó Josecito, el hijo del dueño de Chechos. ¿Vos concentrado? Yo soy muy amigo de José. Bueno, el papá había fallecido, que era... El papá había fallecido, que me tenía a mí como un hijo para él. Ese señor me iba a llevar a jugar a Cerro. Como sea, me iba a llevar a jugar a Cerro. Ah, te quería llevar a Cerro. Sí, me quería llevar a jugar a Cerro. Y previo, 15 días antes, él fallece en un viaje a Ciudad del Este. Pará, vamos un paréntesis ahí. ¿Hubieras jugado en Cerro? Si hubieran querido, yo cuando quisieron llevarme a Cerro después de que yo salí de Olimpia, pero no llegamos a ningún acuerdo, ¿no? ¿Estabas por ir? Yo estaba por ir. Yo soy profesional, si me ofrecen, haciendo la camiseta que sin ningún problema le hubiera hecho. Bueno, vamos a seguir con el tema de Bronco. A ver, entonces ¿te llamaron? José estaba mal. Claro, la música está buenísima. Estaba mal y yo, sinceramente, yo no sabía este grupo que tocaba. Yo no sé. Saliste de la concentración. Que yo escucho salsa o vallenato. Sí. Para. Absolutamente nada de Bronco. No, nada, yo no sabía. Entonces, José me llama, liquidado ese día, Vladi, venga un rato. No, yo estoy concentrado, yo no puedo ir. ¿Contra quién iban a jugar? Iba a jugar contra Independiente, de su hermano, ¿no? Sí. De su hermano, el equipo de su hermano, que iba, creo que último. Sí. Y yo le digo a Sergio, al Hueso y al otro que estaba con nosotros ahí, espérenme acá un rato y yo voy, porque Peluso siempre nos dejaba jugar cartas y eso, estar hasta las 12:30, una máxima. ¿Cómo era? Para explicar un poquito a la gente, la concentración en ese momento, terminaba la cena. Terminaba la cena. Tomabas un vinito, algunos tomaban un vinito, escuchaban música, después iban a dormir. Y después algunos iban a dormir, otros... Los más grandes, experimentados, tenían permitido una copita de vino después de cenar. Algo normal para después dormir tranquilo. Porque eso fue un sagrado desde que Peluso estaba en el club, Campeones 2011, y siguió 2012 con esa, entre comillas, una cábala. De que nos quedábamos jugando y nos tomamos nuestra copita de vino. Pero ¿en qué momento dijiste voy a salir? Porque bueno, me cansó tanto José y yo, bueno, también estaba yo...
también estaba triste. Yo le dije, bueno, ir a un rato, mándeme una camioneta y ropa y un kepi para ir a acompañarlo. ¿Te acordás, Hugo, de esa situación? Sí, yo me acuerdo. Y le digo yo a ella, y el pelado y Romero y el otro que estaba ahí con nosotros, no, no hace nada, no. Yo, espérenme acá, no me demoro, una horita voy y lo acompaño y vengo. Y fum, me cambio y salgo normal, como si estuviera saliendo de la villa. Yo no me volví ni por encima de la pared, nada. Pasaste, dijiste, ahora vengo, y te dejaron pasar. Y fui, me quedé una horita y fue la cagada mía, fue que pasé ahí por el lado, porque en ese tiempo, Checho, el VIP estaba al lado del escenario. Y paso yo y no sé, alguien toma una foto ahí, yo estaba con Kepi. Y entro y Julio César Cáceres ahí, pero no estaba concentrado. Ah, él no estaba concentrado. No estaba concentrado. Él estaba ahí. Me quedé una horita, no me tomé ni una cerveza y peleé otra vez por la concentración. Saliste de la villa, no hay un guardia, hay un portero en la entrada. Sí, pero me dejó, yo le dije, no, voy saliendo, ya vengo. Voy saliendo. Y yo no le, él no me, él como, Peluso sinceramente y ningún dirigente pensó que algún jugador sí iba a salir y no le tenían dicho, prohibido la salida a algún jugador. Te fuiste en un VI, se fueron sí, todos. Sí, claro, juntos, no. Yo fui el único que salió. ¿Solo? Sí, supuestamente dicen que Sergio, el Hueso y el otro jugador que estaba con nosotros salió, pero ninguno salió. Yo fui el único que me fui. Y ya después al otro día, ya todo el mundo sabe el quilombo. No, y aparte la situación, ¿cómo salió el partido? Perdimos 3-1, fue. 3-1. 4-1. Sí. 3 o 4-1 contra el último. Nos dieron baile. Pero ustedes no jugaron más esa porque se le suspendió. Sí, ya después de ahí nos suspendieron a los tres. Nos fuimos a entrenar con reserva. Y ya después de la reunión, yo dije que no, que yo me iba porque yo había sido el que me había volado. Yo me fui. ¿Te hiciste cargo de esa situación? Yo me hice cargo. Y entonces ya Sergio el Hueso, ya dije, ya no. A ver, te pregunto, porque yo recuerdo aquella vez que salió a hablar Marcelo Recanate. ¿Y cuál era el espíritu de Recanate? Porque para mí que él no quería que se le suspenda a ustedes, porque eran partidos clave en el cual Olimpia pudo haber salido campeón. Él no quería que nosotros no fuéramos, él no quería. El problema fue Peluso, entonces. Yo les dije así, yo le dije a Recanate, póngame la multa que quiera, yo me quedo un mes afuera, voy entrando con la reserva un mes, económicamente sáqueme un sueldo entero si quiere. Pero no, y el Peluso, sí, no, si ellos se quedan, yo me voy, si la gente se queda, yo me voy. Difícil, fue complicada porque estabilizó todo el equipo porque eran las piezas claves. Claro. Sergio, Hueso atrás, él en el medio. Y a partir de ahí, mismo así llegamos hasta el final de campeonato, que después se perdió con. En algún momento, después de, qué sé yo, 3-4 años, volvieron a hablar de eso con Hueso. Sí, pero con Sergio. No, pero imagínense, no, la gente, bueno, y Recanate no quería que yo me fuera, que yo vine a los 6 meses, yo había regalado contrato con Deportivo Cali, y yo vine a los 6 meses acá a Olimpia, y ahí yo entré a la cancha y la gente gritaba nombre, no, mostré la camiseta, la gente no quedó. Antes pues, quedaron enojados con Peluso porque me dejó ir. Quiero que nos pasen los goles de Vladimir. Tenemos algunas imágenes de él. Porque fue realmente. Ah, este fue contra el 3-3 contra. Sí, ese es el pase, ¿eh? ¿Qué asistencia? ¿Qué asistencia? Si no se cae. Está haciendo autobombo ahora vos, ¿eh? No, si él no se cae, yo se la voy atrás, pero lo vi. Mira, corrió 50 metros, mira, se tira banda de tierra. Me pelé todo al otro día. Yo en el estadio John Havelange, hoy Nilton Santos. Estuvo hace poco también en ese estadio. Eso fue uno de los goles, Vladi, que la gente de Olimpia más gritó. Porque para mí es el que no fue más gritado. Si bien no fue una victoria, el orgullo de haber levantado un 0-3 en contra en Brasil, la gente de Olimpia lo recuerda mucho eso. Sí, no, yo creo que si no estoy mal, es uno el gol más gritado que. Claro, pero tenía un condimento, pensé que estaba Ronaldinho en cancha. Claro, 0-3 con Ronaldinho, Wagner Love. Y Botinelli. No, el tiempo que íbamos 3 abajo, 71 minutos, segundo tiempo 3-0. Y ese equipo estaba dominando. Bueno, nosotros intentábamos llegarle tocando. Mira esto. Esto fue contra Lanús en cancha de Libertad. En cancha de Libertad. ¿Te acordás? Ahí hicimos el segundo gol, hicimos una linda pared. Hermosa noche, ¿eh? Hermosa noche. ¿Ustedes se acuerdan de qué bote le pusieron a ustedes dos por esa jugada? ¿Se acuerdan o no? ¿Es qué? No. ¿Qué referencia? No. ¿Se le llegó a comparar a ustedes dos? Con esa jugada. En la pared, en el segundo gol. ¿Con un jugador del Barcelona? Ah, el segundo gol. Messi y no sé si de la Iniesta o Xavi. No, esa fue una linda pared ahí. Este fue un tiro libre directo al arco. Sí, un centro gol. Esos tiros que vos
es o la toca alguien o si no la toca se mete la pelota. Mm. Esa pegada de Vladi era... ¿Siempre te gustó eso, Vladimir, de patear los tiros libres? Sí, bueno, ya con uno nació con el don de poderle pegar fuerte a la pelota. Pero era de practicar mucho, ¿no? Sí, yo me quedaba mucho. Iba antes, y si entrenaba a la mañana, yo me iba a la tarde a entrenar. Y si entrenaba a la tarde, te me iba a entrenar solo tiros libres. Porque siempre fue esa. ¿Tenés más aciertos que desaciertos en los tiros libres, No, sí tengo. Si no estoy mal, creo que hice como 97 goles de tiros libres. Tenía una forma de pegarle rara. Sí. Porque le pegaba con el empeine y la pelota tomaba una curva importante. Entonces, este señor mucho. No es de este mundo con esa pegada. No, ensayaba mucho. No, las veces que me le pegaba al piso entrenando... Creo que tengo un gol en Once Caldas, casi de la mitad de la cancha, pero... Vladi, quiero hacerte una preguntita que hace rato te la quiero hacer. Bueno, vamos al corte y después seguimos, dale. Bien, aquí estamos con Vladimir Marín. Vladi, antes, bueno, recordarle nuestras redes, ahí América, arroba América TV PY, y el otro es arroba A24, con PY. Gracias, Hugo. Vos estás muy, muy canchero en esto, ¿no? Año de esto, ¿no? No, yo estoy... Ojalá un día él conduce el programa de noticiero. Ojalá un día... A mí me gustaría relatar y que ustedes sean mis comentaristas. Mirá qué bueno. Sí, buena idea. A mí me gustaría ser comentarista. ¿Te gustaría comentar? Sí, me gusta. Así criticas a todo el mundo, No, yo no soy de criticar. Así no soy entrenador, comentarista. Constructiva. Sí. No, está bueno, porque creo que el futbolista tiene ciertas sensaciones. Después, bueno, tenés que tener la posibilidad o la, si se quiere, la preparación para poder expresarlo, y hacer, ¿no? Críticas coherentes, porque es que sinceramente hay algunos que... Eso es cierto, es de verdad. Son muy pesados. No. Maxi, hablando del tema bronco, le quiero preguntar algo a Vladimir. Después del fútbol seguramente le gusta hacer alguna que otra cosa. A ver, Marín. Después del fútbol, baile, canto, no, cocina o corte y confección. Sí, no. Pará, ¿tenemos la imagen de. ¿Tenemos la imagen esa o no? Después me va a responder. ¿Igual? Sí, ahora te responde, pará. A ver, ¿qué pasa? Porque quiero que Hugo relate este momento. A ver cómo estamos. ¿Cuál? Sí, dale. Pero poneme sin audio. No, la gente. Dale. No, volvé para atrás. Espera. ¿Contra quién fue? Ese día hice 3 goles yo. Y vos me vas a comentar. Vos comentás, dale. Dale play de nuevo. Ese fue el día del debut con Olimpia. Tiro libre que corresponde a Olimpia. Lo pega Marín. Ordena la barrera al portero Deportivo Luqueño. Está defensor. Espera. De nuevo otra vez. De nuevo. Me quedé. De nuevo, poneme de nuevo otra vez. Ahora sí tengo que gritar el gol. Ahí está. Tiro libre para Olimpia. Vladimir Marín. Listo para ejecutar. Ordena la barrera el portero. Va Marín. ¡Gol! ¡Gol! Olimpia. ¡Qué pegada tremenda de Vladimir Marín! Comenta Maxi Biancucci. Qué golazo, qué verdadero golazo. Cómo pone el pie. Fíjense cómo acomoda el cuerpo para que la pelota suba y baje por arriba de la barrera. Un verdadero golazo. Sacala del ángulo, Arturo y compañía. Y Bruno Pons. ¡Vamos, viejo! Se salvó el grupo, Golazo, sí. No, qué golazo. Se buena dupla. Me interesa eso. Vamos a hablarlo después. Oiga. ¿Te acordás, Vladi, esto? ¿Este fue tu primer gol con Olimpia? Tantos ida y venida con el pase que Horacio no hubo que pagarle a Libertad para... Y ese viernes, eso fue un domingo. ¿Cómo fue eso? Mal. ¿Tenías que pagarle a Libertad? Claro, yo tuve que pagarle a Libertad, sacarte la plata que me había ganado con Recanate, que había comprado el pase, porque yo supuestamente quedaba libre. Ah, entonces, apareció ahí algo,
y tocó pagarle a Libertad. Vladdy, ¿qué le iba a decir? No, es que es incómodo esos tipos de situaciones cuando el jugador tiene que poner la plata. No, a mí me en una gestión. Era un viernes, se cerraba el libro de pases y el viernes a las 2 de la tarde yo llevé el cheque a Libertad. Yo mismo lo llevé y de ahí pasamos a la APF. Qué lindo equipo teníamos ahí, ¿eh? Lindo equipo. Jugamos de memoria. ¿Tienen guardado esa camiseta ustedes? Yo no. Esa yo creo que yo la vendí. Ah, ya. Bueno. Vladdy, te iba a preguntar, ¿por qué el jugador extranjero, de un cambio de frente, ¿no? ¿Por qué el jugador extranjero termina con mujeres paraguayas? Está de novio el señor, con está de novio con una chica paraguaya, ¿verdad? Sí, yo me separé hace 2 años y conocí hace 1 año y medio... ¿Qué tienen las mujeres paraguayas, Hugo? Todos los extranjeros terminan... Un encanto especial, yo diría. Bueno, la que yo estoy ahora es inteligente, muy sabia, ¿sabes? Trabajadora. ¿Sabes qué tiene la mujer paraguaya? Que es muy servicial. Las mujeres paraguayas son muy... La mujer paraguaya es... Muy gentil. El hombre colombiano. Bueno, para mí. Para mí. O sea, bueno, te separaste hace 2 años. Sí, me separé. Un conflicto con tu ex mujer, bravo. Con mi ex mujer. Y bueno, hijo de por medio. Hijo de por medio, gracias a Dios. Yo estoy con mis hijos, muy contentos. Y bueno, lo bueno fue que mi novia aceptó mis hijos. Se la llevan muy bien, son muy amigos. Y eso es lo primordial, ¿no? Sí. La relación. ¿Te puedo hacer una pregunta picante? No picante, sino voy a ser un poco atrevido. ¿Te quedaste con rencor o sin rencor por esa situación? No, hasta ahora, al principio sí tenía mucho rencor por todo lo que hubo, por todo lo que ocurrió, por todo lo que pasaron mis hijos con su mamá. Ya capítulo aparte. No, sí, capítulo aparte. Yo no quería que ellos pasaran eso, pero bueno, Dios hizo todo a su tiempo y ya ellos terminaron conmigo, que es lo más importante. Pero al principio sí, uno siente rabia, siente rencor, esa espinita de que por... Pero no, ya ahora no. Ella su vida aparte, yo mi vida aparte, que Dios la bendiga y que pueda salir adelante. ¿Sos muy creyente? Sí, soy creyente, soy muy apegado a Dios, que creo que después de lo que me pasó, mucho más. Entonces, sí, porque justo queríamos tocar ese tema. Hace poquito tuviste un accidente. En la camioneta, el año no manejabas vos, ¿verdad? No, yo iba atrás y el amigo mío iba con la novia adelante y... Agarró una curva demasiado rápido y dimos 4 vueltas en la camioneta. Yo, la cabeza mía quedó colgando a casi 20 puntos del cerebro al cachete. Claro, porque recién cuando él decía que vendió la camiseta, fue justamente para recaudar los fondos para la operación. Y no es que vendió porque quiso vender, una necesidad. Y el paraguayo se portó bien contigo. Oigan, no, espectacular, impresionante. Ahí demostraron el cariño me demostraron todo el cariño, no solo de Paraguay, sino de gran parte del mundo, que hinchas de los equipos donde yo jugué se manifestaban, no solo económicamente, sino que dar una llamada, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Nosotros vamos a orar por usted para que salga adelante, ¿entiendes? Eso llena mucho, no solo llamaban a poner a un granito de arena económicamente, sino que te llamaban y te alentaban y te dan alguna frase o oración de aliento, ¿no? Qué tremendo es cuando te encontrás con esa situación, ¿no? En un país que no es el tuyo, si bien uno lo opta como propio, estás lejos. Y en esos momentos donde necesitas la ayuda de gente, y que gente desconocida, porque por ahí hasta no son ni amigos tuyos. No, te hablo por seguro, Masi, que Hugo, que acá en esos momentos apareció gente que yo no jamás había visto. Y gente que vi muchísimo, nunca apareció. Entonces es difícil. Es como hablábamos con Masi afuera de cámaras, el fútbol es... No es ingrato, el fútbol es una bendición de Dios que te ayuda después de que vos dejas de jugar a conocer la gente que verdaderamente está con vos y que piensa en vos y que pensó en vos durante toda tu vida, ¿no? Pero eso, Vladdy, es un punto donde mucho exfutbolista termina mal, con depresión, porque es cierto, cuando se apaga la cámara de aquel ídolo que fue, se pierde esa relación con la gente. Uno está acostumbrado, ¿no? A salir y que te pidan la foto y ya la foto no está, o el saludo ya no está.
Y eso que decís es muy cierto. El ¿Y pasa ahora el, tuvimos hace poco varias ocasiones lastimosamente desagradables en el sentido de, o más bien triste, lo que pasó con el Morro García, por ejemplo, ¿verdad? Muchos futbolistas pasan por eso. O fíjate, el Morro. Muchos deportistas, pero ya que estamos hablando de fútbol. Sí, pero en el caso mío, yo le puedo dar gracias a Dios por, bueno, por eso, por ese gol. Sí. La gente, el olimpista jamás se va a olvidar de ese gol. Entonces ahí ese por ese lado uno, el, como decíamos nosotros y hablábamos, estar en el sonido, sí. Estar en el sonido, que te recuerdo, que te recuerden por una que otra cosa. Y bueno, gracias a Dios uno por el gol que hizo histórico Olimpia lo van recordando. Y bueno, y ahí la gente se manifestó de acá, de qué Colombia, especial, Vladi, de todo qué lado. Especial es el público paraguayo, ¿no? Que cómo el público paraguayo es, te demuestra el cariño. No, impresionante, cariño, afecto, donde vaya. Bueno, en resumidas cuentas yo era muy dado, yo era un jugador que pocas veces decía que no, ¿no? Vengo de una familia humilde y cada vez que me llamaba, venga al interior, venga, que le vamos a hacer una cabeza de chancho, una cabeza de vaca, te invitamos y venga, visite los niños. Fui mucho de eso, ¿no? No es por uno vanagloriarse ni nada, pero trato de siempre estar con la gente y bueno, eso mismo la gente lo reconoce ahora en estos momentos, ¿no? Sí, yo quiero una, para cerrar un poquito esta parte emotiva, porque es muy importante lo que estás diciendo, Vladimir. Algún día todos nos vamos de esta vida. Una hermosa vida, por supuesto, ¿verdad? Que tiene también sus situaciones de repente que cuestan, ¿no? ¿Te gustaría pasar tus últimos días dónde? ¿Acá en Paraguay o Colombia? No, yo no, por ahí no hay un futuro que yo piense que quiero estar acá, quiero estar allá, ¿no? Como futbolista nosotros pasábamos con la maleta atrás de la puerta. Sí. Y ahora como técnico tengo que ser igual. Entonces trato de vivir el día a día, bueno, siempre estar en paz con Dios, que es lo más importante, para que en el día que me toque ir a darle cuenta a Él, esté yo preparado para lo que voy a hacer. Entonces es vivir el día a día, estarle dando gracias a Dios, no hacer cosas que de pronto hice antes y me van a estar dando en el corazón porque hice esto, porque no hice lo otro, dando que puedo hacerlo ahora bien. Entonces creo que es vivir el presente, es vivir el presente y encaminado a hacer las cosas bien y en ayudarle a los que me rodean, ¿no? Volviendo un poquito al tema anterior, Vladi, tu experiencia y con lo que pasaste, qué importante es decirle a los chicos, a los que hoy están jugando, que se preparen para el después del fútbol. Porque después del fútbol la vida te cambia. Sí, tuve la posibilidad de dedicarme a muchas cosas más y Hugo, de hacer otra cosa diferente al fútbol, pero creo que Dios me mandó a hacer esto, a poder empezar desde con los niños de 11, 12, 13 años, 14 años, de que no, con nuestra experiencia de haber vivido y jugado en ligas importantes y difíciles, de que puedan llegar con una buena base, de estar bien mentalmente, de que no hagan lo que no se debe, de que no hagan lo que uno dice para que se fortalezcan y lleguen a esa base y al fútbol profesional, que no lleguen al fútbol profesional, jueguen 6 meses y después los devuelvan y que desaparezcan. Claro. Eso es lo que muchas veces pasa, entonces creo que en eso me estoy enfatizando mucho para poder enseñarle a esos niños de 12, 13, 14 años a que puedan llegar con una base bien sólida. Bueno. Hugo, sí. Voy a mostrar lo que es un jugador de fútbol cuando está en otro nivel. ¿En serio? Sí, mirá. ¿De qué trata? A ver. ¿Otro? Al entrenamiento de Independiente Medellín llega un superhéroe. Los simpatizantes del rojo no querían dejar pasar el momento de conseguir una fotografía con el personaje que se robó el show en la práctica del líder de la liga. Más que todo mi hija que me dijo que me disfrazara, si no, no me dejaba entrar a la casa. Entonces toca llegar disfrazado y acompañarla un rato. Vladimir Marín quiso representar hoy en el Día de los Disfraces a Robin, el fiel compañero de Batman. Robin y los superamigos del Poderoso esperan derrotar al enemigo, que en este caso es Equidad. Dios quiera, ojalá el equipo viene jugando muy bien. Ahora la gente va a llenar otra vez el estadio. Esperemos que ellos salgan con alegría al final del encuentro y podamos estar felices todos. Los jugadores del Poderoso esperan una vez más tener la casa llena para conseguir 3 puntos que le permitan conseguir un punto invisible. De rojo la hinchada
jugándole en la buena y en la mala. ¿Cierto? Y que más que todo. Esto es verdad, pero no, o, me voy a limpiar el lente porque. Sí, eso fue. ¿Sos Vladimir? 2014, creo. No me acordaba de eso, ¿eh? Qué risa. ¿Pero cómo pasó? ¿Cómo se dio eso? Sí, no, la pregunta mía es otra. ¿Dónde estaba Batman? No, cuando tenga, bueno, no sé, él no tiene, Hugo tiene hijas, ¿no? No, todavía. Que te pidan algo. Tu hija te pidió. Papi, quiero esto, papi, quiero que se disfrace y vaya al entrenamiento, vaya otra cosa. No, y en ese equipo llegó a la final, llegamos a la final, pero desafortunadamente perdimos. Erré un penal en esa final yo contra Cali. Ah. Y había un buen grupo, ese con el que me tomo la foto, Chusco Sierra, increíble, más y te hacía cagar de risa todo el día. Y había un grupo muy homogéneo, muy, muy didáctico, muy alegre. Y llegué yo disfrazado y un show. Fue un show. Lady, decime, para ir cerrando la entrevista y bueno, agradecerte también. ¿Cómo ves próximamente se van a estar enfrentando Colombia, Paraguay? ¿Qué va a pasar en Barranquilla, posible? ¿Cómo va ese enfrentamiento? Paraguay con nuevo técnico, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que siempre lo dije, Paraguay tiene grandes jugadores, que pasen, necesita un proceso. Y bueno, ahora el técnico muy sabio, sabe trabajar muchísimo. Yo tuve el privilegio de estar con Gustavo de asistente con Gregorio. Con Gregorio en libertad. Sí. Trabaja ahora full, a pesar que es asistente, ahora debe saber mucho más y debe meter mucho más. Yo acompañé el Boca de Guillermo. Hablaba yo con Fabra, hablaba con Cardona, con los colombianos que había en Boca, y dije que el trabajo que hace es impresionante. Intenso, muy intenso, la intensidad que le mete acá a entrenamiento, y creo, ojalá que se vea, porque tiene mucho material para poder sacar un buen resultado. Bueno, la próxima vení con tu disfraz de Robin, por favor, Vladimir. Sí, vamos a ver si lo conseguimos. ¿Puede ser? Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, Huguito, ¿la pasaste bien? De maravilla. Yo estoy muy contento, de estar con ustedes. Gracias. Ya dije, grité varios goles de ustedes, entonces, ¿qué? ¿Sueño cumplido? Bueno, vamos cerrando el programa. Muchas gracias a ustedes. Todos los sábados vamos a estar a 23 horas aquí por América TV Paraguay. Vladi, lo despedimos con un fuerte aplauso. Por supuesto. Chao, nos vamos.